17, ahí está el disparo. Se termina el primer periodo de juego. Nos preparamos para el inicio del segundo cuarto. Vamos al segundo periodo de juego, señoras y señores. Segundo periodo de juego, 22-17. Al frente el equipo de Fuerza Regia. La tapa, señoras, ahí viene Cliff Durán. Buena la defensa del equipo Real Estelí. Tenorio y la tapa contra Tenorio. Ahí está la primera acción de Daniel Tenorio saliendo desde la banca. 22-17 el partido. Tenemos un juegazo aquí en el Polideportivo Alexis Argüello. Maguire, el pase para Cacho y la tapa. Marcos Durazo, el de la tapa, señores. 22-17 el partido, 9-24 por jugarse en este segundo periodo de juego. Va a regresar a la duela Yesrel de Jesús. Ahí está Durán, falta ofensiva,
23-17, señores. Segundo periodo de juego. Hay 4 puntos para Dalton Cacho saliendo desde la banca. Rotación de balón, Cliff Durán. A la vuelta, Cliff. Mete los frenos, se queda demasiado corto. Y el balón favorece al equipo del Real Estelí. 23-17, señoras y señores. De regreso con ustedes, 23-17 el partido. Aquí viene Fuerza Regia de larga distancia. Omar De Haro con licencia. McGuire. Dispara, falla. Contra la tabla, al otro costado. Consigue Aguilera, Jorge Aguilera, y tiempo pedido, 28-17. No está fácil este partido para el equipo Real Estelí. Y bueno, che, en entrada este del Polideportivo está a la venta la camiseta oficial del Real Estelí. Ahí está la tienda oficial del equipo norteño, el Tren del Norte. Señores, creo que es importante señalar que este equipo se ve mejor en el trabajo de equipo, el trabajo de grupo, cuando está a la ofensiva, el caso de Fuerza Regia.
28-18 el partido. Aquí está Acosta. La marca de Cierrel de Jesús. Le ha costado al técnico Rosario parar este equipo ofensivamente. Durazo entra a la grieta, flota, dispara, falla, rebote. El equipo Real Esteli, viene Israel de Jesús. Y hay un contacto que marcan los árbitros en favor de Jesús. Para Quindele. Dispara. Había pisado la línea, parece. Yesrel de Jesús, segundo periodo de juego. ...28-18... Aguilera. Andriassi. De larga distancia, brazo. Y consigue. Ofensiva rápida, el equipo de Fuerza Regia. Contra la tabla. Un balón, muchas manos. Va a recuperarle el equipo de Real Estelí. Se viene de Jesús. Contra la tabla y consigue. No es la primera vez que David Rosario está abajo en el marcador. El equipo Real Estelí tiene capacidad de regresar. Andriassi. Hay un contacto y es falta ofensiva. Jesús recibe la marca de dos. A Quindele. Pase de puerta trasera para Dalton Cacho. La falta y los puntos. ...22, 5-15 por jugarse. Cacho falla. Va a conseguir ese balón nuevamente. Ahí está Cacho. El pase para Gastón. Para, falla. Gastón nuevamente contra la tabla y consigue. ...33-24... ya al menos el equipo de Real Estelí se ha puesto a 9 en el marcador. Pero qué difícil parar a Fuerza Regia. Te dispara muy bien de larga distancia.
rota muy bien el balón. Vean ahora a De Haro, falla. De Jesús, contra la tabla y consigue. Y cuidado si se enciende De Jesús. ...33-26... Durazo, dispara, falla. Ahí viene Yaret. ¡Uy, la tapa le pegaron a Yaret! Ahí está Guindele, el nigeriano. Pase para Andrea, sí, dispara y consigue. Y este es el momento donde Yerrel de Jesús debe cargar con el equipo. Consigue la falta. Ahí está Yerrel de Jesús. Va a ir a la línea de libres. Yerrel de Jesús debe de aparecer. Está en la obligación, es un jugador de alto nivel y no puede fallar. Consigue el segundo. Segundo periodo de juego. Aquí está Hernández. La marca de Jesús. Y para Durazo, falla. ...36-28... ...3-11 por jugarse. Segundo periodo de juego, señoras y señores. ¿Qué te ha parecido el trabajo de Aquindele, Fernando? Yo lento en la posición que te decía. Me parece que todavía no ha impuesto su fuerza y su altura, ¿no? Me parece que todavía está faltando el respeto mucho a Aquindele. Y además se cargó de faltas temprano. Así que por el momento no es positiva la actuación de Quindele. Ahí está De Jesús. Le pide a Jensen que se acerque. Ahí está Jensen Campbell. Yaret Ruiz. Este es un buen momento para acercarse en el partido. Gastón. La falta y los puntos. Irá a la línea de libres. Por fin gana una Gastón en la zona pintada. Me parece que Gastón ha tenido problemas también para imponer su físico. Es lo que te decía, físicamente, en cuanto a fortaleza y en cuanto a altura, aparentemente este tiene ventaja. Y ahí Gastón no había podido ganar una y lo hace bien.
doble falta, que es lo que todo jugador fuerte quiere imponerse en la pintura. Así que ahora es Chris Gaston que va a la línea de libres. Gaston también destacable, para que hay que restarle mérito a Gaston, que lamentablemente también se fue por problema de faltas, faltando algunos minutos en el cuarto periodo del juego allá en México. Así que aquí descontando esta lista, cerca de 6 puntos. Acá hay partido para el rato en el polideportivo Alex Arguello. Ahí está el base Andreazzi, que se nota que es el alma, la cortina de Vázquez. De Jaro. El pase de fantasía para Vázquez. Mira que ese triple, larga distancia, falla. El espigado jugador, otro rebote ofensivo que no puede encajar los saltos de Estelí. Segundo chance, tercer chance, por fin. El rebote defensivo, se viene Jared. 3-3, Jared. A Kindele. Incomodísimo, falla. Kindele a boca de Jaro. Jensen Campbell también a boca de Jaro. Chris Gaston extrae la falta personal. A Kindele y Campbell fallan con la, prácticamente al lado de lado. Sin embargo, lo positivo es que Gaston extrae la falta en el segundo rebote ofensivo, mientras vemos cómo Jared se va a descansar un rato. Hay un problema grave para el equipo Real Estelí, es que están fallando tiros a boca de Jaro. No, han sido varios, por lo menos unos 10 llevo yo. Demasiados tiros a boca de Jaro, eso te puede costar un encuentro. Y a Kindele como que no quería la cosa, un tiro todo raro que hizo, unitiro pues realmente, quiso depositarla de una forma toda extraña a la pintura. Viene Gaston a la línea de libres, recientemente acercó su equipo por 6 con sus últimos 2 tiros libres. Ahora vuelve a repetir esa, o intenta repetir esa faena desde la línea de los suspiros. 37-31. Gaston consigue el primero. 2-18 por jugarse en este segundo periodo de juego. Va a entrar Maguire. Maguire solo vio 14 minutos en el partido allá en México por problemas de faltas flagrantes, pero ojalá que hoy le podamos ver más minutos aquí en la duela. Ahora, lo que va a pasar en este momento, Fernando, es que la defensa de Fuerza Regia empieza a apretar. Sí, han visto disminuir una ventaja de 11 a solamente 4 puntos. Rota, aquí está Hernández, la marca de Cliff Durán. Durazo, sale ese balón. Y favorece al equipo mexicano. Muy bien, sí, la llamada del árbitro. Así es, en todo momento Walter y Durán mete las manos. Ningún jugador mexicano roce ese balón. Bueno, estamos a solamente 1.57 por jugar. El equipo mexicano. Y tiene ya 2 jugadores de doble dígito hasta el momento. Ahí está Vázquez, quedó solo en larga distancia, falla. Estelí tiene que aprovechar que ha estado errático en su especialidad, el equipo mexicano en el tiro de 3. Buen momento para el equipo Real Estelí. La falta ofensiva de Cliff Durán, muy bien marcada por los árbitros. Sí, también. Codo en todo momento, el mismo coach del equipo mexicano notó eso, pero también de Shannon Hudson. Y con esto ya prácticamente todos han visto acción, a excepción de Manuel Mackenzie. Cuando, con la entrada de Shannon Hudson. O sea, hoy tenemos un partido de alarido, señores. Entra Shannon Hudson, solamente Manuel Mackenzie no ha visto minutos por el equipo de Estelí. Ya entró Tenorio, ya entró Gaston. Perdón, ya entró Dalton Cacho y ya entró Walter López. Así que toda la banca ha visto acción, a excepción de Manuel Mackenzie. 37-33. Aguilera. De Jaro. Se mueve muy bien en el perímetro. Cortina alta. Se estrella a Jensen. Andreazzi contra la tabla. Falla. El rebote. De parte de Bart López. Aquí viene Jared. Hasta la cocina. Con la mano izquierda. Ahí está. Y la tapa. Antes la falta sobre Jensen Campbell. Sí, un 2 al final. Pero vamos a lo mismo, ya Jared Luis no puede hacer la jugada, Campbell también se la pierde a boca de Jaro y Campbell estaba medido, yo creo que Campbell fue todavía un poco atrevido al intentar, sabiendo que tenía toda la Fuerza Regia detrás, pero bueno, al menos hay una falta y ojalá que Jensen, el chavalo que nacional que busca ganarse un puesto en el equipo, mantenerse, logre meter eso y poner ya el juego de una posición corta nada más. 37-33. Entra por Fuerza Regia el número 24. Bueno, mejor dicho, entra el Real Estelí dominó la primera mitad en México, en Chihuahua. Sí, este baloncesto, creo que las ventajas de 10 puntos no son nada en estos tipos de torneos. Así que esa diferencia de 11 era esperarse que fuera borrada rápidamente. Va a entrar Mackenzie, ahora sí. Manuel Mackenzie va a ver el último minuto de acción mientras Campbell falla los 2 tiros. Increíble. Tiros claves. Andreazzi. Rota el balón el equipo mexicano. Vázquez entra a la grieta. Aguilera. Qué rápido, qué buen ritmo tiene este equipo. Dominic Maguire robando ese balón.
Y el pase errático para Bartel López, señores. Demasiado errático el equipo Real Estelí. Ahí está Yaret. Dos contra uno, dos contra uno. Ahí está. ¡Y la marca! ¡Gol! ¡Levanta todo el público! Tres contra uno. Yo pensaba inclusive que iba a ir el jugador que iba a la derecha. Sin embargo, se decidió por aquí va a quedar en medio. Dominic Maguire viniendo por todo el centro, ¿eh? Y apoyando a quien se le puso de frente para poner el partido con solo dos puntos de diferencia a favor de Fuerza Regia. Vamos allá a la pausa, regresamos con más. Y bueno, la tienda oficial del Real Estelí se vino al polideportivo Alexis Argüello. Hoy te puedes llevar tu camisa del Tren del Norte Real Estelí en el polideportivo Alexis Argüello. Ahí andan las muchachas para ofertar las camisas del Tren del Norte Real Estelí. Regreso con ustedes, Fernando. 37-35 es un marcador que te indica que Real Estelí debe de apretar en la defensa. No debe de bajar el gas nunca en la línea defensiva. Sí, de hecho, han logrado disminuir la diferencia de 11, solamente 2 puntos, sin gran mérito por la defensa. Porque el tiro de 3 lo han hecho relativamente cómodo los Fuerzas, pero han fallado. Y han evitado que vayan a la pintura como estuvieron haciendo el inicio del segundo cuarto. Así que bien por la defensa, cuando ya quedan, si acaso, dos posiciones en esta primera mitad de juego. En la marca y está Bartel que consigue el rebote. Dominic Maguire, ahí está Gareth Bartel, se complica el balón, sale y favorece al equipo Real Estelí. Sí, pero una jugada que pintaba para que Bartel la clavara y cerrara con broche de oro esta primera mitad. La altura de Bartel le iba a permitir darse la vuelta y clavarla con facilidad, pero bueno. Vamos a la última acción con 6 décimas de segundo. Regresa a Kindele y Chris Gasso, pero ya lógicamente ya esta va a ser sí o sí la última acción de la primera mitad. A ver qué pueden hacer con 6 décimas de segundo los nicaragüenses. 6 décimas de segundo, muy poco, Fernando. Creo que la primera mitad va a terminar en favor del equipo de Fuerza Regia. El problema es que ese balón se volvió de mantequilla para Bartel López. Lástima. Nunca tuvo poder de él. Y en una jugada que iba a ser fija de puntos para el equipo del Tren del Norte. Porque el que lo estaba defendiendo era un jugador mucho más bajo que él. Aquí está la jugada. Yaret dispara, falla. Incluso pensé que 37-35. Nos vamos a quedar aquí en el polideportivo Alexis Argüello. Un buen partido, señores. 10 puntos para Durazo, 10 puntos para Andreassi, 11 puntos para Gastón. Y señores, Israel de Jesús, 6 puntos nada más en lo que va de este partido. Sí, me parece que la estrategia fue en parte limitada de Jesús. No lo han dejado hacer nada, ni a él ni a Cliff Durán. Y a Kindele tampoco ha aprovechado mucho, pero han aparecido hombres como Chris Gaston y Maguire para ser de los mejorcitos del Estelí en esta primera mitad. En estos momentos se va a proyectar un mapping en el polideportivo Alexis Argüello, que lo podremos ver desde la cámara donde está Enrique Manzanares. Esto es algo, algo novedoso que tiene el polideportivo Alexis Argüello. Fernando, ¿qué podemos decir de esta primera mitad? Un equipo que comenzó demasiado errático, un primer cuarto para el olvido. Un equipo que trataba de carburar, pero que lo frenaba la buena defensiva del equipo de Fuerza Regia.
Sí, me parece que Fuerza Regia en el primer cuarto como que le va bien a pesar de ser un poco más bajo que el equipo del Frente Norte, es decir, juegan bien en la pintura, tiran de media distancia cuando podían, aprovecharon espacio y, como decías vos, al final Estelí fue limitado, principalmente la individualidad, ¿no? Como Yasriel de Jesús y Akindele y, por supuesto, también Cliff Durán. Me parece que la segunda mitad, el segundo cuarto hay que dividirlo de los últimos 5 minutos cuando Estelí despierta y, además, Fuerza Regia empieza a atreverse a tirar de 3 y fallar. Y ahí aprovecha Estelí para descontar en el marcador. Vamos a dejar ese espectáculo. This shit I'm on better than the next strand. Than the next strand, better than the next strand. She head down, booty popping in the handstand. Shine bright, I give your girl a slight tan. I make that pussy whistle like the Old Spice man. I don't even understand why she'd ever want a man. If she ever throw it, I catch it like a corner bag. Like a corner bag. Hoy, ¿dónde está la gente nicaragüense? Oh, what a night. Oh, what a night. The roof is on fire. So what, I'm high. Una bulla a la barra del Tren del Norte. ¿Dónde está la gente que vino a apoyar al Tren del Norte? Y ahora haremos pasar a las leyendas del baloncesto nacional. Llamamos a Paul Argüello, Germán Mullin, Jorge Ayesta, Jorge Sequeira, Ángel Mayona, Denry Pong, Joy Smith, Héctor Mesa, Troy Waxon, Carlos El Pollo González, Nicolás Lazo, Wesley Savery, Juan Mendieta, Augusto Zelaya, Hilton Lagos, Ray Wilson. Traemos a Alvin Camacho, también a Paul Argüello, Jesse Evans, también vemos por allá a Juan Mendieta, a Jimmy Smith también, por supuesto, a Carlos El Pollo González, también vemos por ahí, entre las figuras que están hoy presentes, ahí está Hilton Lockwood también, la leyenda del baloncesto nicaragüense. Escuchamos entonces parte del ambiente aquí en el polideportivo con más de una decena de leyendas del baloncesto nacional. Bueno, y tenía que colarse, por supuesto, Noel Mackenzie, posiblemente el mejor jugador de baloncesto en la historia de Nicaragua. Mackenzie, que actualmente está como coach en Real Estelí, también bien merecido que esté en esa ceremonia de medio tiempo que estamos viviendo aquí en el polideportivo. Alexis Argüello, Alvin Camacho, un jugador recientemente retirado. Hilton Lagut, que está dirigiendo también. Juan Mendieta, que sigue dirigiendo, igual que Ángel Mayona. Carlos El Pollo González, todavía este año jugador activo. Paul Argüello también vemos en pantalla. Smith también, que ha estado también de coach, ha estado de coach recientemente en el baloncesto nacional. Así que qué bien por esta leyenda, porque naturalmente esta es una noche histórica para el baloncesto y qué bien que se le dé su lugar a todos esos que tal vez nunca pudieron jugar un partido de esta envergadura en nuestro país. También vemos a 4 mujeres dentro del, o 5 mujeres dentro del, las homenajeadas en esta noche aquí en el polideportivo Alexis Argüello. Bueno, Edwin Valdivia también estaba en esas personalidades. También estaba Jesse Evans.
Pero bueno, vamos a continuar entonces. Ya en breve va, en 8 minutos va a arrancar la segunda mitad de este juego. Vamos a mandar a la pausa. Volvemos en breve con la segunda mitad del partido. Son las leyendas del baloncesto nacional. To do is just drop that ass down, drop that ass down. I look back at it. Special was handed to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! Bueno, y recuerden que el día jueves, Capitanes de México contra el Real Estelí, aquí en el Polideportivo Alexis Argüello. Ya están a la venta las tickets en todo Ticket Nicaragua para el partido del jueves contra Capitanes, el Tren del Norte. Hoy te puedes llevar tu camisa oficial del Real Estelí en la página oficial de Facebook Real Estelí Baloncesto. Está la dinámica del Tren del Norte Real Estelí para que te lleves tu camisa norteña, tu camisa del bicampeón nicaragüense Real Estelí. Wasting days away now, had I never saved the day. Consider them my protege. Homage, I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never felt like this.
37-35, señores. Vamos a ir al tercer cuarto, que para mí va a ser definitivo. Va a ser clave este cuarto. Interesante, Fuerza Reyes ha traído una dama como asistente técnico. Comunicación del equipo, pero qué va, es parte de las que da orden. Inclusive hay momentos que vemos que el coach Sergio Molina le pide indicaciones a la dama que tiene en su banquillo técnico el equipo de Fuerza Regia. Ahí están ya las últimas indicaciones. Rosario sabe que sabe manejar un partido cerrado como lo hizo allá en Chihuahua, un partido que estuvo socadito toda la segunda mitad y al final Esteli logró tener una ventaja definitiva. El equipo de Fuerza Regia también, un partido apretado que tuvo México contra Capitanes, pero que al final perdieron. Vamos a ver entonces las modificaciones y el planteamiento de ambos equipos. A Quindele va a iniciar. Ojalá que ahora sí a Quindele se destape con lo que sabe hacer, que por cierto, vino con la etiqueta de jugador ofensivo. Fischer sería un jugador defensivo, pero se supone que este Akindele nigeriano es un hombre que te puede meter 10 puntos en una noche. Exactamente, señores. 37-35. Va a iniciar Rosario con Akindele, con Dominic McGuire, con Yarrel de Jesús, con Chris Gastón y Jared Ruiz. El mismo quinteto con el que arrancó. Yo creo que ya se hicieron los ajustes, pero me ha sorprendido mucho la labor del equipo de Fuerza Regia. Sí, creo que Vázquez ha estado también un poco silenciado, el número 4, que era como la figura que venía por parte de Fuerza Regia. Ha intentado 4 triples, lo ha fallado todo. Es el muchacho número 4 que van a tener en sus pantallas próximamente. Vemos a Gastón y a Ruiz. Gastón, pues, no hizo mal en el primer partido, pero aquí ha sido el mejor jugador del partido hasta el momento. Igual que Maguire, que lo han hecho bastante bien en este momento. Va a salir con su quintero titular también, si no me equivoco, el señor. Bueno, va a entrar Ibarra. Ibarra, por cierto, fue lo mejorcito por Fuerza Regia. Jaime Ibarra. Julio Ibarra va a entrar ahora por el quinteto de Fuerza Regia. Sus primeros minutos en la noche para Julio Ibarra. Ibarra, como les decía, 11 minutos, Julio Ibarra. Fue el segundo mejor anotador de la noche del equipo de Fuerza Regia contra Capitanes en el primer partido de la Basketball Champions League detrás de Omar Jara. Hay un asunto técnico en la mesa de los oficiales que están tratando de resolver. Así que rectifico, sí había jugado esta noche el jugador número 12, Julio Ibarra. Lo mencioné porque, como les decía, fue el segundo mejor anotador del equipo de Fuerza Regia en el primer partido de la Basketball Champions League. El tercer mejor anotador había sido Manuel de Trinidad. Ahí está Durazo y Andreas, y ha sido la clave de este equipo. Sí, Durazo ha sido atrevido, ha tirado de todos los lados de la cancha, del centro, del carril izquierdo principalmente. Y Andreas, pues ya lo decía, el base, el corazón del equipo, y también que inyecta la típica dosis de emoción, de pimienta al partido. Así que estamos esperando que se resuelva el problema técnico. El problema técnico dentro de la cancha. ...37-35... el segundo cuarto fue ganado por el Real Estelí. 18-10... fue ganado por el Real Estelí con score de 18-15... el segundo cuarto. Hay un asunto con el reloj de tiro. Esta es la señal de Canal 22. Ahora sí está listo para continuar el partido, señoras y señores. Fernando, otra de las cosas importantes para Real Estelí va a ser el asunto de los rebotes. Si Real Estelí
quiere ganar este cuarto y quiere ganar el partido, debe recuperar las tablas. Ese es lo fundamental, es principalmente como, en el sector defensivo. No, lo que te digo, o sea, un equipo que es más alto no puede estar titubeando a la hora de los rebotes. Creo que este debería ser superior. Mirá, por ejemplo, el paleo de Kindere con el número cero del equipo de Fuerza Leyenda. Se nota la diferencia. El caso también de cuando estaba antes, cuando estaba Maguire, se ve la diferencia. Pero bueno, no ha aprovechado eso, Kelly, creo yo, su totalidad. Arranca entonces la segunda mitad de juego. Señoras y señores, Dominic Maguire. Ahí está Gastón. Dispara y consigue. Se empató el juego. 37-37. Así es, tenía borrado un margen de 11 y ya tenemos juego nuevo aquí en el polideportivo Alex Arguello. Gastón, sin embargo, también se ratifica como el mejor anotador del partido con 3 unidades ya en estos momentos. Pisó la línea. Este número 37 del equipo Emmanuel de Trinidad. Fuerza Regia Emmanuel Isabel Trinidad fue Arias. Fue titular en el partido, sin embargo, solo ha visto 5 minutos. Fue mucho, igual que tuvimos en la conferencia de prensa. Por exactamente. Maguire. Ya para el juego el equipo Real Estelí. 14 puntos, 7 rebotes en el primer partido contra los Capitanes de Chihuahua. Maguire para Akindele. Dispara y consigue. Eso es lo que veo la gente. Akindele imponiendo su físico. Ahí dejó haciendo nada la defensa que tenía para su izquierda. Contra la tabla y consigue Arellano. Recién ingresado. Empatado el encuentro a 39. A Kindele. Ahí está De Jesús. Yerrel. Hasta la cocina. Contra la tabla y consigue. Ojalá que la gente pueda ver el material que hay en Yerrel De Jesús. Allá en México fue el mejor anotador del partido. 22 puntos. Y ojalá que aquí en Nicaragua la gente pueda ver la calidad de jugador que se trajo para refuerzo de este equipo del 32. Ibarra, Trinidad, saca el balón, rota el equipo de Fuerza Regia. Trinidad ahora encuentra las torres. Un balón, demasiadas manos, sale el esférico y pertenece al equipo de Fuerza Regia. Ojalá que esta sea la tónica de la segunda mitad para Real Estelí, le conviene, ¿no? Evitar tiros cómodos del equipo de Fuerza Regia y obligarlos, ¿por qué no?, a buscar la pintura y no el bombardeo de tres, que si despiertan puede ser peligroso para el equipo nicaragüense, que el equipo mexicano empiece a tomar fuerza en su mejor departamento, como es el tiro de tres. Ahí está Dejaro, miren la cortina, pero así falla. Omar Dejaro en larga distancia, excelente cortina, se había quedado con cierta comodidad para el tiro Dejaro, pero falló. Ahí está, De Jesús, contra la tabla, falla. 41-39 al frente del equipo Real Estelí. Ibarra, falla. De Jesús. Hasta la cocina. Y falla, señoras y señores. Pero gran gesto que hace, ¿no? ¿Cómo hace que el defensa quede haciendo nada prácticamente? Pero lástima por Jesús, que coló mal el tiro largo. Una falta que favorece el equipo de Fuerza Regia. Raro es que De Jesús no falle ese tipo de canastas. No, pero está un poco complicado. Creo que le hizo mala lectura al aro, pero lo que hizo bien fue quitarse en defensa, ¿no? En uno contra uno, obviamente, pues todavía había algo de batalla, ¿no? Para que Fuerza Regia evitara esos puntos fáciles. A la línea de libres, Omar De Jaro. Jaro va a ir una vez más a la línea de libres. De Jaro había ido 7 veces en la primera mitad, metió 4. Va a su octavo y noveno tiro de la línea de libres, Omar De Jaro, que falla nuevamente. Jaro ha fallado 4 y ha metido 4. Muy mal de la línea de líderes con el 50%. Y de Jaro en la línea de libres. Hecho solo él. Y Marco Durazo ha ido a la línea de líderes por Fuerza Regia. Falla ambos tiros. Aquí viene el equipo de Real Estelí. Dominic Maguire. A Kindele en el perímetro. Yarel Ruiz. ¡Qué buena marcación la de Fuerza Regia! ¡A Kindele! ¡La pinta! ¡Y la vuelta! ¡Apartas a todo el mundo! 4 puntos a Kindele. Lo que quería ver la gente. La clavada a Kindele y ahí aquí lo cumplió. Aquí viene De Jesús. Gastón. Hasta la cocina. La pone contra la tabla. Y este es el mejor momento del partido para Real Estelí. Corrida de 10 a 2 para iniciar la segunda mitad, 10 a 2. Bien por Gastón, 4 puntos y también por Akindele, 4 puntos en esta segunda mitad. Y ojalá que aquí se encienda todo para que el Estelí consolide su victoria, que sería pie y medio ya en la segunda vuelta. Vamos a irnos a la pausa y regresamos enseguida con más.
grandes jugadas. Grandes jugadas en estos momentos. Vamos a continuar con el partido. Tercer cuarto, 7 minutos por jugar. 39-45. Arriba el Real Estelí de Trinidad. Se viene McGuire. Aquí está Gastón. Afuera está Jared. Gastón dispara. Se viene Trinidad. El falta ofensiva y muy clara. Bien sacada por Cris Gastón, que es un viejo zorro en ese departamento. Sí, un hombre con conocimiento en Liga de las Américas, un hombre que más allá de los puntos que va a aportar también es un jugador defensivo. Así lo describía David Rosario mientras vuelve su bombardero. Durazo vuelve a la cancha por parte del equipo mexicano. Sale de Trinidad, que tenía una noche amarga, ¿no? A pesar de ser titular y ser de las piezas claves, dio pocos minutos en la primera mitad y vuelve a cargarse de faldas, tiene que salir por el momento. Jared Ruiz, de larga distancia. ¡Sí! Llega a 5 en este partido el nacionalizado nicaragüense. Y hay falta de Jared Ruiz. Es la segunda, si no me equivoco, para Jared. Para uno que no ha tenido tanta acción, es Emilio Arellano, del equipo de Fuerza Regia. Lejaro. Andriassi. Y ahí está Dejaro nuevamente. Andriassi. La finta. Durazo dispara. Falla. Yerrel de Jesús dispara. Y consigue. Yerrel de Jesús. ¿En qué momento llega el primer triple de la noche para entrar a salir? Primer bombazo a larga distancia para poner al equipo por doble dígito arriba. Qué bien pone Jesús en estos momentos con ese triple. Y sigue el látigo el equipo de Fuerza Regia. Se cae Jared. La recupera Fuerza Regia. Dejaro. Con la mano izquierda. Falla. Gastón. De Jesús. Dispara. Y consuma. Yerrel de Jesús. Bueno, decíamos que Jesús tenía que encenderse porque la gente merecía ver lo que es capaz de hacer. Un jugador muy hábil y que también sabe que tiene 13, aquí lo demuestra. Allá en México también lo hizo, siendo el mejor anotador del equipo. Y hoy lo vuelve a hacer ya con 14 puntos en este momento con ese par de triples que ha metido Jared de Jesús. 14 puntos ya para Jared, automáticamente ya es el mejor anotador del equipo de Esterí. ¿Y qué momento? Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve con más. El Esterí se arriba arriba por 15. Regreso con ustedes, ha venido una buena barra de la Trinidad, de San Isidro, de Estelí. Tres buses son de hecho, exactamente. 54-39. Así es, con el triple de Yasdín se puso 15 arriba, ¿verdad, Estelí? De Caro. Andriassi, parecían pasos, de Jaro dispara y consigue los puntos.
Sexto triple de Jaro del equipo de Fuerza Regia. Este es el segundo de Jaro. Y bueno, esta es la marca de la casa del equipo mexicano. La pierde el equipo Real Estelí. Durazo. Ofensiva rápida. No puede. Ahí está Gastón. Cris Gastón. Dominic Maguire. Y el Real de Jesús. Contra la tabla de Alonso. Vale la canasta. 56-42, la ventaja es de 14. Va a haber cambio, vuelve de Trinidad a la duela. Mientras, encendido Gastón y de Jesús. Entre ellos dos, escuche bien, entre ellos dos han hecho 15 puntos ya. 14 puntos Gastón y Adley de Jesús en esta segunda mitad. 14 puntos de los 20 que lleva ya, o los 21 que lleva ya el Tren del Norte. 56-42, el Real Estelí pasando el mejor momento. Y te dije, el tercer cuarto va a ser muy importante. Sí, se enciende de Jesús, básicamente eso. De Jesús ha metido ya 10 puntos o 12 puntos en esta segunda mitad. Entra y sale ese balón. Trinidad en Manuel. Ahí está Gastón. Pase para Quindele. Pedía la falta. Ibarra. Ofensiva rápida, Fuerza Regia. Y están marcando los... Goaltending. Goaltending. Bueno, pero independientemente del goaltending, que obviamente va a ser puntos para la Fuerza Regia, ya este líder está dejando sin recursos al equipo de Fuerza Regia. Por la pintura, ya como que los altos Gastón y el caso de Quindele se han empezado a establecer. Pero tiene que dosificarlo, sí. No, de hecho, a ver, descanso. Más ahorita que tener una ventaja de dos deditos. Va a sacar a Bartel, es lo correcto. Va a meter a Bartel para sacar a Quindele. De Jesús. 56-44, tercer periodo de juego. Dispara de Jesús y consigue. Tiene licencia para disparar. Bueno, te aprendió de Jesús. De los tres lados de la cancha metido triples, llegó a 19 puntos ya. Jasmine de Jesús. Y sigue el ataque aquí de Jasmine. ¡Jared! Consigue los puntos. Falla. Aquí viene Dominic Maguire. Maguire. Falla. A Quindele. Un balón, demasiadas manos. Gastón recupera. Aquí está Maguire. Dominic. Mete los frenos. Dispara. Falla. Tiene que darle más descanso a Dominic Maguire. Clase de paliza, ¿no? 25-7. El parcial en este tercer cuarto, 25-7 a favor del Estelí. Qué bien por Quindele que recupere un poco de brillo. Qué bien también por Jarley que despierta después de una primera mitad horrible donde no dejaban ni siquiera tirar al pequeño base de Puerto Rico. Vuelven a la cancha Dalton Cacho y Bartel López, dos nativos, dos nicas, vuelven a la duela y también Cliff Durán. Así que solamente queda Gastón y de Jesús, de los que iniciaron esta segunda mitad, la finta de Jaro. Bien a la esquina. El espacio y consigue los tres puntos Ibarra. Bueno, estaba pisando la línea, vale dos. Para Ibarra, ventaja de 15 para el equipo local. Estelí con una victoria quedaría con prácticamente pie y medio en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Que por sí ya es histórico haber ganado un par de partidos en la fase de grupo. ¡Bate López! La altura aquí se impone. Se queda contra el equipo mexicano, el equipo norteamericano. Otra pérdida de balón de Jesús, 2-1, Yatlin. ¿Y cuántas esterilizas han perdido así, eh? 3-1 y no pueden hacer los puntos. Ahí está Cliff Durán, que no ha tenido un gran partido. Dispara. Vaya, Dalton Cacho. Vaya. Va a entrar Charlon Hudson. Irá a la línea de libre Dalton Cacho después de la falta. El Estelí en la línea de libres fue 17 veces en la primera mitad. Metió 11 tiros para un 65%. Cacho va a su primera visita a la línea de libres en la noche. Va a entrar Jason Campbell. Entró Charlon Hudson también hace unos momentos. Mientras Cacho falla primero en la línea de libres. Diferencia de 16. Cris Gastón y de Jesús encendidos en la segunda mitad. Los mismos que tuvieron mucho que ver en la victoria allá en Chihuahua.
Ahí está Cacho entonces. Va el segundo tiro. Falla los dos, pero viene el mismo con el rebote ofensivo. Bartel, el fadeaway y los puntos. Este partido ahora te permite darle chance al talento nicaragüense. Ya está Bartel y Cacho en la duela. Y Charles Hodgson también. Eso es muy importante, Fernando. Que tenga este equipo el sabor nicaragüense también, el sabor costeño. Jensen Campbell también. Ahorita hay cuatro nicas en la duela. Porque va a entrar Campbell y acaba de salir Gaston. Solamente Cliff Durant va a ser extranjero. Y Cliff Durant que jugó en la liga local. Así que hay cinco jugadores prácticamente que estuvieron en la LCB ahorita en la duela. 65-47, 30 puntos para el Estelí en este cuarto. Increíble. De Caro contra la tabla. Se la hizo a Bartel. Dejado que silenciosamente ya tomó las riendas como el mejor anotador de su equipo. 14 unidades para Dejado. Durán, el pase para Jensen. Se equivoca. Ibarra. Andriassi ahora. La finta de Dejaro. Dejaro al el gatillo. Entra y sale ese balón. Balón, muchas manos. La recupera Charles Hodgson. Charlo. Durán dispara. Falla. 65-49. Van a quedar menos de 10 segundos. Se equivoca Andriassi. Menos de 9 segundos para finalizar el tercer periodo de juego. Bueno, qué mejor que cerrar un cuarto con una canasta de último minuto. Un cuarto de locura para el equipo de Tren del Norte. Durán contra la tabla. ¡Qué canasta! De Cliff Durán, el puertorriqueño. El que faltaba. Cliff Durán con sus primeros puntos de la noche. Pero bueno, por lo menos la cereza en el pastel de un cuarto de 32 puntos para el equipo de Tren, que fue una ventaja que prácticamente los pone con la victoria. Pero bueno, quedan 18 o quedan 10 minutos por jugar con 18 ventajas. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con el último cuarto de partido aquí en D22. Y bueno, este jueves el Real Estelí recibe a los capitanes de la Ciudad de México. 6 y 30 los boletos están a la venta en todo Ticket Nicaragua. 6 y 30 este jueves, el Tren del Norte Real Estelí contra Capitanes. Con nosotros, tomamos al último cuarto del partido. Sí, el Estelí está ganando por paliza, 18 de diferencia. Parecía que México venía más débil. Apareció una primera mitad muy buena de ellos, pero ya en el segundo cuarto se desmoronan ante la encendida artillería esteliana comandada por Justin de Jesús y Chris Gaston, que se han consagrado como refuerzos de lujo. Bueno, con esa la directiva para esos partidos. Y a Quindela silenciosamente lleva ya 9 rebotes, así que también hay un trabajo. Inicia el último cuarto de juego. A mí no me había impresionado a Quindela en los entrenamientos, pero en el partido parece que había dejado toda la pólvora para el encuentro.
porque el entrenamiento no se veía que corría, no se veía que estaba obviamente en condiciones, pero me parece que ha hecho un gran partido. Y se mantiene el quinteto de la LSB. Aquí están cuatro nicas más. Cliff Durán, que jugó con el Telí en la Liga Superior de Baloncesto. Larga distancia, intenta, y así tiene que jugar de fuerza regia. Rebote ofensivo. Al final la bola es una pérdida para el equipo Azteca. Cuarto periodo de juego, señores. 67-49. Y qué bien que le ha dado más de un minuto a Campbell y a Hodgson, cosa que no pasó allá en México. A Shannon Hodgson y Jensen Campbell. Sale ese balón. 67-49. 32-12 ganó el parcial el equipo de Estelí en el tercer cuarto. Una brutal paliza fue esa. Entrada. La tapa de Bartel. Ahora sí, ya imponiéndose el equipo de Estelí en la defensiva y en la pintura específicamente. Veo un poco desconectado a Cliff Durán del engranaje del equipo. No se conecta bien con los costeños. Sí, con el equipo que tiene ahorita David Rosario. Pasos. Otra pérdida para el equipo de México. Tres pérdidas en este cuarto. Así que se van despidiendo de ganar este partido con tantas pérdidas arrancando este cuarto periodo. Hay que recordar a la gente que el jueves hay otro partido. 6:30 de la tarde. Capitanes contra Estelí. Partido que va a decidir posiblemente quién va a ser líder del grupo D en la Basketball Champions League América. 67-49. Dalton Cacho. Charles Hodgson. Buscaba el alley-oop, pero el balón impactó el cilindro. Arellano. Consigue la falta. Ya no encuentran la manera, cierto, fuerza regia para hacer puntos. No pueden en la pintura, no encuentran el espacio a media distancia. Y el tiro de tres no ha estado tan fino y al final del cabo pues lo han fallado bastante. Así que se ven mermados ya. Aquí Bartel sigue haciendo saque la falta, pero realmente una vez más. Tuvieron que arriesgarse a buscar una jugada en la pintura para hacer puntos porque no haya como fuerza regia anotar en esta segunda mitad. Ahí está el equipo de Fuerza Regia con Arellano desde la línea de libres. Falla el primer disparo. ...67-49... Charles Hodgson en escena, no tiene puntos todavía en el partido. Yerrel de Jesús es el líder anotador del equipo Real Estelí. Mientras tanto, el técnico Sergio Miranda, el equipo con Sergio Molina, el equipo mexicano, insiste que todavía puede sacar la victoria y se va alentando a sus muchachos. Está por 17 con 8 minutos. En este baloncesto es bastante, por así decirlo, remontable esa diferencia. Aunque Estelí ganó con todo y la paliza, ganó por 20. El tercer pedido, así que tendría que ser lo mismo el equipo mexicano para volver. Mientras tanto, ya se viene la caballería pesada. Gastón vuelve de Jesús para evitar cualquier contratiempo en este cierre de juego. Exactamente. No podés dejar que se acerquen. Es un equipo demasiado peligroso. Me llama la atención, sí, que no mete a Quindele todavía. Va a jugar con Cacho y con Bartel más tiempo todavía. Bartel desaparecido hoy, lamentablemente. A pesar de que lleva 6 puntos. Primera distancia, dispara. Gabriel Vázquez, Durán, contra la tabla, consigue. ...69-49... Cuarto periodo de juego, señoras y señores. Tres faltas para el Real Estelí, una para Fuerza Regia en este cuarto. Gastón, Cacho y Yerrel de Jesús. Yerrel mete los frenos, dispara, falla. Ahí está Cliff Durán. Durán. Bartel, balón de mantequilla para Bartel. Ahí está, se cae Arellano. Y mira
mira cómo se invierten los papeles. En la primera mitad de este league que no metía una en Boca de Jarro. Y yo siento que en la segunda mitad es un equipo mexicano que no le entra nada con bandeja. Es decir, jugada contra el Cristal, no entra nada de esa manera para el equipo mexicano. Va a entrar Maguire, un largo descanso, por cierto, que tuvo Maguire. Un jugador también, mitad defensivo, mitad ofensivo, que va a entrar ahorita, vaya la redundancia, por entrar este league. 69-50. El próximo partido será el jueves aquí en el Polideportivo Alexis Argüello. A las 6:45 de la tarde. Maguire. De Jesús. Dispara Maguire. Y falla. Va a entrar a Quindele. Este partido, Fernando. Este partido debería de rematarlo David Rosario. Y por eso trae a Yalila Quindele. Sí, porque, vamos, tenés que imponer respeto sobre los dos equipos mexicanos, porque te lo vas a volver a topar una vez más, tanto a Capitanes como a Fuerza Regia, en este caso a Fuerza Regia de visitantes. Por lo tanto, hay que dejar bien marcado que este DC es un equipo poderoso. Entonces va con todo, ya metió Quindele y ya está el quinteto, sesión de Durán, que metió la pelea de Estelí, que le dio esa ventaja grande en el tercer cuarto. Durán. Cliff. Gastón. A Quindele. Y la volcada. Fíjate que antes había perdido varias de esas. Jugadas a Boca de Jarro que parecía culminar una clavada. Pero por fin a Quindele sí hace una de ese calibre. Arellano. La falta, señores. Fernando, la otra cosa que quiero decirte es que hoy la rotación de Rosario volvió a ser profunda. Una rotación a como él acostumbra, pero me gusta que le ha dado minutos a los nicaragüenses. Sí, principalmente en el final del tercer cuarto y eso es el cuarto pedido. Había que aprovechar la ventaja grande y como te decía, Hodson y Campbell al menos sí vieron más minutos de lo que vieron allá en México. Por lo tanto, pues bien por ello y lástima por Bartel y Cacho, que no han tenido una actuación tan dominante como en el primer juego, pero que aún así le ha dado bastantes minutos David Rosario. 71-50. De Jesús. De Jesús. Falla el rebote de Quindele. Ahí está la falta, señores. Están marcándole falta ofensiva. Andriassi es de los mejores jugadores que he visto de Fuerza Regia. De Jaro también. De hecho, es el líder anotador. Durazo también el otro. Pero Andriassi en la segunda mitad también ha visto poca acción. Y es porque realmente sale él y como que el equipo se desmorona. Y que vuelve Andriassi o se mantiene Andriassi en la duela. A ver qué pueden hacer ya con una diferencia de 21, ya la más grande del partido. Otra falta ofensiva, señoras y señores. 71-50, señoras y señores. Fuerza Regia también enfrentó a Capitanes. Estelí enfrenta a Capitanes el próximo jueves. Sí, recuerde que Capitanes lleva récord de 1-1 porque ellos vencieron a Fuerza Regia. Así que si gana Capitanes el jueves estarían 2-1 igual que el Estelí. Así aquí que Fuerza Regia estaría eliminado, ¿no? Sí, no, técnicamente no. Bueno, matemáticamente todavía tiene posibilidades. Si Capitanes vence al Estelí, ahí sí, ya están fuera. Si Capitanes no gana el jueves, ahí sí está fuera ya. Falta ahí, se mantiene Cliff Durán en la duela. Durán con 4 puntos nada más. Cacho con 6. De Jesús con 10. Pero por supuesto es Gastón, el mejor anotador con 15. Pero Jasly es el mejor anotador con 19. Gastón a la vuelta. Consigue la falta, pero no los puntos. Irá a la línea de libres. En todo momento eso es falta. Nunca hubo contacto al balón. Siempre fue el brazo de Chris Gastón que va a volver a la línea de libres. Gastón en la primera mitad había visitado 7 veces la línea de libres. Y había metido 5. El boricua estadounidense, Chris Gastón. Él es de New Jersey, de padres puertorriqueños. Así es. Jugó en NCAA. Aunque era un español bastante decente para ser un jugador prácticamente criado en Estados Unidos. ¿Qué nos llevamos de este partido, Fernando? El aprendizaje de toda la organización de Real Estelí en el Polideportivo Alexis Argüello. Naturalmente, en toda primera vez se cometen errores, pero fue muy importante.
Bueno, lo importante al fin y al cabo es la duela. Sin la muy, duela. No, muy importante que los jugadores tuvieran esta experiencia ante este público. Sí, porque los veo muy emocionados, principalmente a Gaston y a Jesús muy ambientados, ¿no? Con la fanaticada Nica que necesitó el polideportivo de Alexis Arguello. Arellano. Y fallaba ahí Emmanuel Trinidad. Aquí viene Cliff Durán. Gastón, salva esa pelota. Sale el balón. Aquí está Yerrel de Jesús. Dominic McGuire. Dispara Dominic. Falla. Ha quedado de ver Dominic McGuire en este partido. Aunque ahí le dio bien al defensa. Hizo una finta y al final logró tirar cómodo. Pero bueno, falla McGuire, que ha fallado 3 triples ya hoy. Durán. Transición rápida del Real Estelí. Dispara y consigue los puntos. De Caro. Dispara y consigue. Fuerza Regia. 74-50. Gastón. McGuire. Pésimo porcentaje en tiro de campo para Dominic McGuire. Aquí está Andreassi. Y Trinidad con la volcada. Sí, McGuire se ha visto mal, especialmente porque lo que ha tirado no le ha caído. Y además se ha visto pocos minutos, como te decía. No fue parte del quinteto que encendió el Estelí en el tercer cuarto. Durán, Gastón y consigue los puntos. Andreassi. Y ahí está consiguiendo los puntos de Dejaro. Dejaro llega a 18 puntos. 4 triples, 3 en la segunda mitad. Para Omar Dejaro, y te decía, fue el mejor anotador de su equipo en su primer partido en la Basketball Champions League. Mira, ahorita están haciendo lo que no hicieron en la primera mitad. Mira cómo a Quindel es fácil, recoge el rebote ofensivo. Aprovecha su altura, cómodamente, recoge ya a otra posición para el Estelí. Dominic McGuire consigue los puntos al fin. McGuire no se quería ir sin su triple. McGuire fue clave cuando Nicaragua o Estelí fue campeón en Cocaba contra Correcaminos. Pero bueno, ya en este segundo partido de Basketball Champions League, por fin conecta su tiro de 3. Arellano consiguiendo con pase para puerta trasera. 78-60. De Jesús Durán. Y consigue los puntos. Nicaragua, con esto te decía, ya puede pensar o tiene pie y medio en segunda vuelta. Qué bien por el equipo del Tren del Norte que, pues, en su primera. Falla. Arellano contra la tabla. Y en su segunda aparición en Liga de las Américas, Basketball Champions League, no va a poder avanzar a segunda ronda. Todavía no está seguro. Claro, si gana el jueves, sí. Ya se puede dar segunda vuelta. Pero con esta presentación, por lo menos, Estelí va a tener chance hasta la última jornada de avanzar a la segunda ronda en este grupo D. Va a haber barrida ahorita, van a estar los nativos. Va a entrar, va a haber cambio de quinteto. Se va todo el mundo. Entran 4 nacionales. O mejor dicho, 5 nacionales a la duela. Ahorita Levi sale. Todos los guerreros que hicieron posible esta victoria, incluyendo Quindele, que pues está ya con el tema de la falta para afuera. A Quindele lastimado un poco. Está lastimado, es cierto. Nuevamente tenía 4 faltas. Pero entre los nativos, Cacho, Tenorio, Mackenzie y Shannon Hudson. 80, y él se encambia también. 80-62. Ha sido todo para los titulares. La señal de Canal 22. Y una vez más la invitación, 6:45, 6:30, la transmisión del partido Capitanes contra Estelí, el jueves a las 6:30. Un partido que significa la clasificación de Estelí a la segunda fase. Y ya, cuidado, la segunda fase viene, qué sé yo, un equipo uruguayo, un equipo de Brasil, es decir, equipos más violentos del baloncesto de América. 1:37 por jugar, ya como que dame que te doy el cierre del partido.
82-64 el partido en este momento. Estelí va a quedar con 2-0. En segundo lugar, Capitanes con 1-1. Y en tercero, Fuerza Regia. Y último con 0-2. Hay que destacar los 19 puntos de Jesús, principalmente el montón que hizo en el tercer cuarto. A Quindere con 10. Gastón con 18. Lo mejor de la noche para el equipo del Real Estelí. Hoy el tiro de 3 estuvo errado para el equipo Fuerza Regia. Estelí tampoco estuvo bien que se diga. Lo que pasa es que los pocos tiros que hicieron fueron suficientes en el tercer cuarto para prender la mecha, incluyendo los 3 bombazos que metió Justin de Jesús. También, cómo se vieron los papeles. Estelí en la segunda mitad ya se vio bien en los rebotes y se vio bien en los puntos fáciles. Mientras que Fuerza Regia se comió y falló todo lo que pudo en la zona pintada en la segunda mitad. 83-64. 5 faltas para cada equipo. ...1.25 por jugarse. Andreassi de Jaro consigue la falta de Jaro, irá a la línea de libres. ...84-64 por 20 ganando el Real Estelí. Bueno, se cumplió tu pronóstico. Vos decías que iba a ser paliza. Y al final lo fue. Es que este equipo está obligado a ganar así. Aprovechando lógicamente que México viene con la plantilla alterna, tenía que hacerlo. Pero le ganó los dos primeros cuartos y dominó. Real Estelí lo aplastó en la segunda mitad. Real Estelí ganó la segunda mitad. Ha ganado 49-28 en la segunda mitad. 49-28 en estos momentos, cuando se viene el último minuto de juego. Mackenzie falla. Último minuto de juego, Andreassi. Ibarra ahora, la marca de Charlo. Arellano falla la clavada. Aquí viene Charles Hodgson. ¡Cacho! ¡La marca! ¡Impresionante! Aquí viene Charles. Hasta la cocina. Consigue los puntos. Y ahí está una obligación. Y así finaliza el partido 90-65. Paliza de 25 que mete el equipo del Real Estelí y queda con Foja de 2-0. 2-0 el récord de Real Estelí en la Basketball Champions League. Así que a todos se va a decidir para Estelí el próximo jueves, porque una victoria sería prácticamente el pase a segunda mitad. Así que victoria para Estelí. Y con esto ya se puede pensar en segunda ronda, que sería histórico, por supuesto, para el equipo nicaragüense. ¿Qué decir este juego? Justin de Jesús, una segunda mitad de ensueño. Con 3 triples, también Chris Gaston que se enciende, la defensiva empieza a apretar, inclusive el extranjero Quindere empieza a imponerse la pintura. Vemos en pantalla al equipo del Tren del Norte en el centro de la duela, ya saludando a su fanaticada. Gran victoria, definitivamente en la segunda mitad, donde destruyen, humillan al equipo mexicano, un equipo nicaragüense que demuestra que los extranjeros sí están engranados y que, bueno, cumple Rosario con el equipo más compacto. Ahora sí se luce con el baloncesto que ha mostrado el día de hoy. Una vez más la invitación mañana, digo jueves, 6:30 de la tarde, el partido entre Capitanes y el equipo de
Estelí, recuerden que ya Capitanes fue derrotado por Estelí allá en México, Chihuahua. Bueno, Fernando, ha sido una noche histórica el día de hoy. Ha sido una noche para el recuerdo, 90-65. Y vamos a tratar de dar a conocer las mejores jugadas de este partido en 8 Deportivo. Y obviamente ver todo lo que hizo el Real Estelí en una segunda mitad. Una segunda mitad aplastante, donde neutralizó por completo al equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Así le ponemos punto final a esta transmisión. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo jueves con la transmisión de Real Estelí contra Capitanes de la Ciudad de México. El día jueves a las 6:30 de la tarde, Capitanes de México contra el Real Estelí. Gracias a todas las personas que han venido esta noche a hacerle barra al Real Estelí, a su gente, al equipo Nica, al equipo que hoy le ha dado la victoria a todos sus fanáticos. Los esperamos, Che Gerardo, este jueves, el Tren del Norte contra Capitanes de la Ciudad de México, 6:30 en el Polideportivo Alexis Argüello.